Bien. Ahora, el segundo estudio es el estudio número uno y este sirve, tiene la intención de trabajar la separación del bajo del pulgar con el acompañamiento con estos dedos. Entonces, Leo Grauer lo hace usando una melodía en el bajo que va más o menos así. Tiene un ritmo que va más o menos así. Y todo ello lo junta. Entonces ese es el reto de tocar la melodía en el bajo y el acompañamiento al mismo tiempo. Entonces este es el estudio número uno. Siguiente estudio es un estudio también para la mano derecha, pero sobre todo es un estudio y yo lo concibo más como para el ritmo, ya que tiene un ritmo muy, muy peculiar. A mí me recuerda como a un ritmo cubano, solo que dentro de este estudio tiene unos sonidos disonantes que hace que salte mucho al oído. Se van a dar cuenta de este sonido cuando escuchen estas dos notas. Suenan disonante porque están juntas. ¿Sí? Es como si en un piano tú tocaras una tecla blanca y la tecla negra está una pegada a la otra. Hacen que suenen las dos disonantes porque son dos notas, ¿no? Pero tocadas al mismo tiempo suenan a esa disonancia. Entonces es como el contraste del ritmo, de un ritmo muy, muy, pues muy característico que hasta se puede bailar, pero con estas disonancias que saltan al oído, ¿no? Entonces es muy interesante. Ese es el estudio número 5 de Obrador. Ahora, el siguiente estudio es un estudio que tiene una cualidad como si fuera un coral de voces, un coro de voces. Está escrito de manera que se toque muy lento, lo más lento posible, pero también está lleno de sonidos disonantes. Este es el estudio número 2. Y es tanto para los acordes. Ahora los acordes ya no son arpegiados, sino son acordes
que se tocan de manera simultánea, como esto. Y musicalmente tiene como la cualidad de ser como una atmósfera, ¿no? Entonces, este es el estudio número 2 para los acordes de Leo Barbour. Y bueno, para terminar la serie de estudios, voy a dar el último estudio, que es el estudio número 9. Bueno, el estudio número 9, y este es una mezcla un poco de todo, ya que tiene ritmos, tiene acordes, tiene melodías en el bajo. Es un estudio bastante interesante, bastante enérgico, bastante rítmico, y sirve sobre todo también ahora para la mano izquierda, ya que ahora hay que coordinar tanto mano izquierda como mano derecha con la cuestión de los ligados. Un ligado es cuando, en vez de tocar dos notas así, se liga con la mano izquierda y se hace así. Y hay ligados ascendentes como este y descendentes como este, ¿sí? En vez de tocar las dos notas así. Entonces, este estudio está lleno de ligados, que hace que sea también un reto para tocar. Entonces, este es el estudio número 9.